Bienvenidos, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Esto es El Conductor Inteligente, un programa de prevención vial, un programa pensado en la educación. Y hoy precisamente vamos a hacer foco en la mala educación, pero la más grave de todas, la educación apuntada a nuestros hijos, esos que aprenden del ejemplo, del gesto, que aprenden mirándonos. Vamos a meternos en este tema, así que tomen papel y lápiz y no se vayan porque vamos a aprender muchísimo todos juntos. Además, ¿lo pidieron? Están los 12 pasos para andar seguros. Así que hoy más que nunca, ojos bien abiertos, brazos relajados, aquí comienza El Conductor Inteligente. Dale. Vos estás en riesgo, tus chicos van a subir, los vas a cuidar seguramente por acá, pero hay un riesgo. Sí, no, ni hablar. Sí, es real. Y regulando la velocidad con el embrague, vas a mantener el vehículo en línea recta. Bueno, acá estamos en el circuito 8 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires sobre un modelo de la empresa Toyota. Sí, es un Toyota 86, es un auto deportivo de alta gama. Cuando vi el auto terminado, sentí la pasión de hacer esto. Y si vamos a hablar de educación, precisamente tenemos que darle la bienvenida a nuestro instructor de cabecera y educador de este programa del Conductor Inteligente, Alberto Giudice. Alberto, ¿cómo Claudio, le va? Bienvenido tardes, una vez más. Tal, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo muy bien. Contentos, pero preocupados, Alberto, porque la verdad, la educación se gasta muchísimo dinero en prevención, mucho esfuerzo, y hoy vamos a hacer foco en la mala educación, en esos gestos, en esas conductas de los padres que quizás borran de un plumazo todo este esfuerzo en un instante en los niños, que miran y copian. Es cierto, y te doy un dato curioso. En más de 200 años del automóvil no conseguimos despegarnos del accidente. Uh-huh. Es decir, está directamente vinculado. Y curiosamente, no hay acciones que se dirijan concretamente a la educación en prevención. Así que me parece muy importante destacar las cuestiones que tenemos que mejorar. Todo esto en un informe que hemos preparado para ustedes. A la vuelta, la conclusión de Alberto. Mirá. Esta es una puerta del colegio aquí en la Ciudad de Buenos Aires, como tantas en el resto de la capital federal y también en el interior del país. Los padres parados, detenidos en doble fila, borrando de un plumazo todo lo que los maestros adentro quizás le enseñan sobre educación vial a sus hijos, parándose en doble fila, desinteresándose de los problemas de tránsito que puedan causar y también poniendo en riesgo la vida de sus hijos y la propia cuando suben y bajan de estos vehículos. Bueno, estamos con Dolores, que es una de las mamás que estaciona en doble fila. Mira, pasa el colectivo finito. Sí, ya sé. ¿Ya lo sabés? Sí, ya sé. Y sí, hay poco lugar. El tema es que otra no queda porque no se puede estacionar. Entonces, ¿qué hacemos? No empezó a crecer la doble fila, ¿no? Al principio eran pocos autos y ahora ya son las dos cuadras o tres alrededor. Ya como establecido doble fila. No, y si llegas sobre la hora, tenés en la otra cuadra también. O sea, no es solamente esta manzana, es un desastre. Hay un riesgo, ¿no? Vos estás en riesgo, tus chicos van a subir, los vas a cuidar seguramente por acá, pero hay un riesgo. Sí, no, ni hablar. Sí, es real. Yo sé que hay un riesgo, pero de verdad no sé cuál es la solución. Bueno, Alberto, es realmente preocupante lo que hemos visto. La verdad que sí. Y aunque parezca mentira, todos los esfuerzos se centran hacia los más chicos creyendo que ellos pueden modificar las conductas de los padres. Uh-huh. Sin embargo, los chicos aprenden de los malos hábitos de los padres. Consecuentemente, debemos tomar conciencia y educar a los adultos, no solamente a los más chicos. El ejemplo, realmente, para cerrar, me recuerda una anécdota que viví en el sur, hace dos veranos en realidad. Caminábamos por el borde de la playa, allí donde se forma la ola, la rompiente, eran las 7, 8 de la tarde, y veíamos colilla de cigarrillo y palito, colilla y palito, colilla y palito. Realmente es desalentador, porque sentís que los que tiraron esos palitos son los nenitos, 7, 8 años, y los padres al lado tirando el cigarrillo. Uno siente que tenemos 20, 30 años de educación perdida, la verdad. Te dejo una picando. A ver. ¿Somos transgresores por naturaleza? Somos maleducados por naturaleza.
pausa. Ya volvemos. Dale. Continuamos en El Conductor Inteligente. No se olviden, ¿eh? Vamos ahora a leer los mails. Aquí están, van a aparecer ya seguramente las vías de contacto. Le agradecemos a Fabián Esteban Rapetti, por ejemplo, que se comunica y nos pide más consejos de manejo off-road. Dice que le gustó mucho el programa de Cardales 4x4 y él es del Club de Duster, Argentina. Así que, Fabián, te vamos a mandar un poco más de material. Fernando Valli también nos dice que le interesa mucho todo lo relacionado con la educación y seguridad vial y hace mucho tiempo que se dedica a eso. Bueno, excelente programa, nos ve siempre. Gracias, Fernando. María Azul de Chile, bueno, nos manda un beso, dice que aprende muchísimo y quiere saber en qué cambio se gasta menos gasolina. Le tengo que preguntar a Alberto, la verdad, todavía no tengo mucha idea. Manuel Betancourt, buenas tardes, ¿está interesado en el libro? Bueno, aquí lo tengo. El libro es www.autoresdeargentina.com. El Conductor Inteligente, señores, ya tiene el libro y toda la información que vamos tirando aquí en el programa está resumida. 35 años de experiencia, Alberto Giudici, lo pueden encontrar en el libro. Y precisamente en el final de los mails le vamos a agradecer a Verónica Rodríguez, que también se comunicó y nos pide que continuemos con los 12 pasos para andar seguros. Así que aquí están, señores, les presentamos hoy Marcha Atrás. Atenta, Verónica, 12 pasos para andar seguros. Mirá. Hoy con Matías vamos a practicar marcha hacia atrás. El primer concepto, recuerdan ustedes que habíamos visto y vamos a hacer un rápido repaso, es la forma de sentarse en el vehículo. Había que apretar el embrague a fondo con comodidad, la pierna ligeramente flexionada. ¿Estás cómodo, Mati? Bueno, muy bien. Ponemos para regulación del respaldo las dos muñecas sobre el centro del volante, tomamos el volante. Correcto. Esta es la posición de manejo correcta. Vamos a trabajar marcha atrás. Ahora con el cinturón de seguridad colocado, asegúrate la posición de los espejos, por favor. Los de puerta, que lateralmente tiene que verse apenas la puerta o el lateral del auto, están bien, correcto. Y acomodás el centro enmarcando la luneta trasera en el espejo. Para manejar hacia atrás, también hay que saber moverse dentro del habitáculo. O sea, tenés que poder mirar, por ejemplo, colocar el codo sobre la ventanilla y girar hacia atrás la cabeza. Bien, en lo que se refiere a este lado, al revés, ponés esta mano sobre la butaca y mirás hacia atrás. ¿De acuerdo? Eso es saber moverse dentro del vehículo. Lo primero es ver, acostumbrarse a llevar el vehículo para atrás. Para eso vas a poner la mano izquierda sobre el centro del volante. Nosotros recién, cuando estacionaste, pudiste constatar de que el vehículo estaba derecho. Entonces, al colocar la mano sobre el volante y yo darme vuelta, sé que si tengo la mano sobre el volante, entonces las ruedas están derechas, ¿de acuerdo? Poner reversa, que en este caso es superás el tope y adelante. Bien. Verificar en los espejos y date vuelta después hacia atrás. Y regulando la velocidad con el embrague, vas a mantener el vehículo en línea recta. Correcto. Embrague y freno. Muy bien. Mirá hacia adelante, por favor. ¿Cómo están las ruedas? Derecho. Claro, ¿por qué? Porque tenías puesta la mano. Lo hacemos una vez más. Siempre estas maniobras se hacen regulando la velocidad con el embrague sin acelerar el motor. Ahí está, muy bien. Nuevamente, te das vuelta. Mirá el espejo de tu puerta. Apretá el embrague.
mirá, date vuelta, para el otro lado date vuelta, con la mano derecha, exacto, muy bien, perfecto, bien, neutro. Con esto lo que estamos entrenando es cómo moverse dentro del habitáculo. Nunca vas a retroceder si no ves lo que hay por detrás. Bueno, Matías, como cierre de esta clase tenés que recordar lo más importante: ubicar el vehículo con las ruedas derechas y tomar el volante con la mano derecha. Esto es fundamental porque a mí me permite, cuando yo estoy mirando hacia atrás, estar ordenado respecto de que las ruedas se mantengan derechas. Cuando vas hacia atrás, no tenés que pensar en derecha o en izquierda, sino en lados. Voy para el lado del árbol, o venía hacia acá, o venía hacia allá, y hacia ese lado movés la mano. ¿De acuerdo? Bueno, por ahora, esta es la primera clase de reversa. En la próxima veremos marcha atrás y cómo doblar. Bueno, amigos, hemos recibido muchas consultas relacionadas con el uso del simulador. Entonces hemos decidido presentar un nuevo informe sobre el simulador, en este caso, de competición. ¿Me acompañan? Entre los proyectos que tiene el conductor inteligente se encuentra el de aplicar en un simulador de manejo los parámetros para poder evaluar conductores. ¿Qué criterio usás para acomodar la butaca? Bueno, principalmente tenés que estar bien pegado a la espalda al... a la butaca. Estamos en una caja secuencial, en este caso tipo Top Race o Turismo Carretera, donde los cambios ascendentes son hacia atrás y los descendentes son hacia adelante, ¿no? Ahí ya te marca y ya puede salir. La primera. Los cambios ascendentes nos permiten incrementar la velocidad y los cambios descendentes son los que se conocen como rebajes. Para tener la orientación, a diferencia de las cajas convencionales o H como se las llama, hay un display ubicado sobre el tablero que nos indica cuál es la marcha que tienen colocada. Bueno, acá estamos en el circuito 8 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires sobre un modelo de la empresa Toyota. Sí, sí. Es un Toyota 86, es un auto deportivo de alta gama. Ajá. Está hecha la física exacta del vehículo. Trabajamos en conjunto con Toyota para hacer este vehículo. Y se ve cómo el auto tiende a rolar, tiende a sacar el tren trasero porque es un auto que mete mucho trompa. Es un auto de tracción trasera, motor boxer, es un auto aspirado, de buena potencia para ser un auto de calle. Casi un auto de carrera. Cuando Martín está hablando de la física del auto, lo que está queriendo significar es que se reproducen las sensaciones para el piloto que normalmente ocurrirían en el automóvil. Es exactamente la misma velocidad final, la misma sensación de frenado, la misma velocidad en curva. Eso se trabaja en simultáneo, se trabaja el simulador, se trabaja manejando el auto. Toyota nos dio las unidades para que las podamos probar en el mismo circuito. Se busca la perfección en ese sentido. Se trabaja con GPS, se trabaja con las medidas exactas del trazado, la altura en este caso de los pianos, que son las banquinas. Que eso sería lo que evaluaría al conductor en la hipótesis del manejo en ciudad. Tenemos un vehículo, decíamos, de tracción trasera. Por lo general, los vehículos que tienen este tipo de tracción tienen una tendencia a irse de cola, lo que generalmente se llama tendencia sobrevirante. Cuando uno en una curva tiene un vehículo de estas características y nota que comienza a desplazarse la cola, la manera de resolverlo sería... levantar el pie del acelerador. Mientras que si tuviera tracción delantera y estoy doblando y tengo tendencia a que se me vaya la trompa, lo resolvería... acelerando con los dos pies. Muy bien, sabe, ¿no? Esa es la salida. Para manejar una tracción delantera hay que cambiar el chip. Son dos cosas completamente distintas. De ahí la gran importancia que tenga este simulador, porque claro, este modelo, al tener tracción trasera, prácticamente rompe el molde. Pueden observar que en el trazado de curvas se aplica exactamente el mismo principio por el cual nosotros estuvimos
enseñando al momento de doblar en una esquina. Es decir, se trata de tomar la curva en un radio lo más amplio posible, porque de esta manera el vehículo rola menos, se inclina menos, desgasta menos neumático, traba menos los mecanismos de dirección y suspensión y consume menos combustible. Así que la técnica que normalmente se utiliza en competición se traslada efectivamente a la calle. El modo en el cual uno debe entrenar este tipo de actividades es, primero, condición facilitada. O sea, acá la tenemos, un simulador donde sabemos que no nos puede ocurrir nada y que cualquier error puede ser recompuesto. Y después, un detalle muy importante, ir progresando de lo poco a lo mucho y de lo simple a lo complejo. O sea, primero me tengo que subir, acostumbrarme a lo que es una caja secuencial, acostumbrarme a lo que es doblar en este vehículo, acostumbrarme a las velocidades, y en la medida en que voy aprendiendo a leer trayectorias y de las sensaciones que el vehículo me ofrece, entonces recién ahí ir incrementando las velocidades. ¿Estarías de acuerdo? Estoy de acuerdo. De hecho, hay una palabra o una frase que nosotros utilizamos en ese segmento, que es: el simulador hoy es un teórico avanzado. El simulador que estamos trabajando y desarrollando con Bruno, donde nosotros hacemos el aporte de los parámetros que han sido trabajados desde el método de evaluación IDE. Recuerdan que utilizamos con Claudio cuando salimos a hacer la prueba de manejo en avenida. Ellos los aplican al software de manera de que el simulador va a tener la capacidad de decir si doblo correctamente en el radio, si freno adecuadamente, cómo circulo en relación a la distancia con otros vehículos. Todo eso sería finalmente procesado y entregaría una tirita que le diga: señor, usted aprobó o usted reprobó. Es decir, una evaluación objetiva, donde la consideración eventual del instructor acá no tiene lugar. Simplemente, si doblaste bien, doblaste mal, frenaste bien, frenaste mal. Ese es el paso que estamos dando ahora, el avance de educación vial para todas las edades. Eso también es muy importante, porque hablamos de que un vehículo de calle, una persona menor a 16 años, es complejo hacerlo manejar, por más que sea un lugar cerrado. Acá puede empezar, claro, a los 8, 7, 8 años ya empezar a darse cuenta de lo que es un volante, y eso también ayuda mucho. Y ahora me dirijo a los padres de los chicos que tienen tanta facilidad y destreza para este tipo de cosas, que esto es para aprender a conducir, pero que de ninguna manera, por el hecho de que tenga un buen desempeño acá, necesariamente signifique que en la calle sea un buen conductor. Esta es una herramienta realmente fenomenal, pero que tiene que ser controlada por los padres respecto de el nivel de decisión o de riesgo que el chico asume en la calle. Aquí estamos llegando al final de un nuevo programa del Conductor Inteligente, un programa dedicado a la prevención y educación vial. Hoy hicimos foco en la mala educación. Realmente me preocupa muchísimo lo que vimos, Alberto. Así es, pero lamentablemente es necesario mostrar lo que ocurre para que justamente reflexionemos y podamos aprender de esos temas.
Afortunadamente hay instituciones, ONGs, el gobierno mismo y también empresas que hacen un esfuerzo muy grande para poder dejar alguna huella, para poder dejar educación en los chicos. Vamos a compartir ahora este material de Mercedes-Benz. Es un trabajo que hicieron fantástico con una escuela, un proyecto que ellos desarrollaron. Los chicos están muy emocionados de haber logrado, de haber alcanzado su objetivo y sobre todo les dejaron una experiencia que será imposible de borrar. Mercedes-Benz, mirá. Yo creo que el resultado del prototipo lo tenemos cada uno individualmente. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo que viene del alma, ¿no? Me acuerdo cuando vino y nos preguntó si queríamos armar un auto ecológico. Me acuerdo cuando este proyecto era solo un dibujo. Cada chico había dibujado su diseño. Tuvimos que hacer muchas pruebas. Lo más importante fue que decidimos la idea entre todos y nos comprometimos. Trabajamos en equipo. Trabajamos todos juntos, los profesores, los directores. Había reglamentos muy estrictos, pero lo cumplimos con transparencia. Y lo más importante, cuidamos la naturaleza. Lo que más me gustó es que nos escuchamos, superamos las dificultades y respetamos las ideas de todos con esfuerzo y pasión. Nosotros y Mercedes-Benz entendimos lo que es un futuro sustentable. Nosotros somos el futuro. El haber terminado ya nos hace ganar interiormente. No importa el resultado de la competencia. Cuando vi el auto terminado, sentí la pasión de hacer esto. Y que todo es posible. Ahí estaban los chicos muy emocionados, logrando su objetivo, trabajando en forma mancomunada y sobre todo aprendiendo, educándose, entendiendo las normas de conducta, el respeto, es fantástico. Sí, realmente fantástico, aprendiendo a trabajar en equipo y desde el punto de vista de la tecnología, tecnología del futuro como son los autos alimentados a luz solar. Así que muy valioso el informe. Así es, amigos, hemos llegado nuevamente al final, una lástima, pero tenemos que despedirnos. Así es, pero no lo olvide. El conductor inteligente es aquel que aprende durante toda su vida. Nos vemos en una semana. Chau.